medio de esas condiciones viene la pandemia. Una pandemia que no ha afectado solo a Cuba, una pandemia que ha afectado a todo el mundo, ha afectado también a los Estados Unidos, ha afectado a los países ricos. Hay que decir que Estados Unidos y esos países ricos no tuvieron toda la capacidad para enfrentar los efectos de esta pandemia en sus inicios. Y en muchos de esos países de primer mundo, con muchas más riquezas, colapsaron los sistemas de salud, colapsaron las salas de terapia intensiva. Los pobres fueron desfavorecidos porque no existen políticas públicas orientadas al pueblo para su salvación. Y tienen indicadores con relación al enfrentamiento a la pandemia que tienen peores resultados que los de Cuba en muchos casos. Y a nosotros nos afectó esa pandemia. Y en medio de todas estas restricciones, con las reservas que ha creado el país, con lo poco que teníamos en el país, con lo poco que hemos podido adquirir en este año y medio tan duro, es que hemos enfrentado todos estos retos y todos estos desafíos.